Valparaíso, Tabasco, a 7 de marzo del 2013. Celebran autoridades municipales y locatarios aniversario del mercado público en Paraíso. El mercado 7 de marzo está más activo que nunca, así lo dio a conocer Jesús Castellanos Valenzuela, administrador de este centro de insumos, ante las autoridades municipales, encabezados por el alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez, a quien agradeció por todo el apoyo brindado a los locatarios, esto al festejar el octavo aniversario de este mercado público. Castellanos Valenzuela destacó que a 64 días de haber iniciado la administración municipal de Jorge Carrillo, en el mercado 7 de marzo se han emprendido acciones de limpieza, pintura, mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, lo que significa mayor seguridad e higiene para los usuarios. El municipio apuntó que el mercado, además de ser una excelente fuente de empleo, es uno de los principales centros de consumo de la población. Por ello, en esta administración y pese a la escasez de recursos, buscamos mantener en buenas condiciones las instalaciones y locales comerciales. Esto para que visitantes y usuarios locales realicen sus compras con comodidad y atención, dijo. En este evento, el primer regidor por Paraíso entregó reconocimientos a Santiago Jiménez Segovia y Alexiavi Santos Rodríguez, locatarios con mayor antigüedad ofreciendo sus productos. María del Carmen Espinosa Martínez obtuvo reconocimiento por el local más limpio, Jorge Arturo Rodríguez Ramón y Fidelia Celia Muñoz Mejía son los locatarios del año y Lucía García Hernández reconocida como locataria emprendedora. Esta última agradeció a nombre de los locatarios las acciones implementadas por el gobierno municipal, ya que desde hace más de 4 años no se le daba una manita al mercadito, como se le conoce comúnmente.